Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Esta vez se trata de información sobre el nuevo parche que acaban de meter. Bueno, metieron anoche de madrugada hace unas 8 eh, horas, si no me equivoco. Metieron un, un parche cambiando totalmente todas las armas eh, que había en meta, prácticamente menos las, menos las ligeras. Y sobre todo pues eso, os venía a traer el vídeo eh, comentando un poco toda la información respecto al parche, porque creo que es bastante importante. Eh, tocan bastantes cosillas, sinceramente, y creo que es importante que sepáis eh, cuál puede seguir siendo el meta. Eh, seguramente estaremos en directo eh, probando las mejores armas posibles ya de cara a la World Series of Warzone. Ya sabéis que tenemos el torneo de Europa de la World Series en, en seis días, así que tenemos que, que darle caña, así que estaremos en directo. Ya sabéis que hacemos directo todos los días en el canal de Twitch, así que os lo dejo ahí abajo en la descripción y estaremos probando los metas y sobre todo os pues voy a enseñaros el, el tema del, de los cambios porque yo tampoco los he visto completamente, he visto unos cuantos que lo estuve comentando anoche justo de madrugada, pero os lo voy a enseñar por aquí, a ver si lo, lo podemos ver todos juntos y sobre todo pues eso, comentároslo porque la verdad eh, han tocado bastantes cositas, sinceramente. Eh, como veis aquí metieron el parche eh, el 8 de septiembre, o sea, ayer. Bueno, pues septiembre, bueno, 8 de septiembre, pero bueno, fue, fue ayer que es realmente hoy también 9 de, de septiembre. Eh, aquí tocaron un poco el tema de, de las playlists que van a ver, tal, eh, del 9 de septiembre, el 16, el 23, esto es por si os interesa a vosotros, eh, o cualquiera que os interese cualquier tipo de, de playlist, pues aquí tenéis todo lo que van a ir sacando eh, los próximos días, próximas semanas. Eh, a lo que vamos, vamos a las armas, que es lo más importante. Bueno, aquí también han, han metido como un evento eh, de tema de, de números, que al parecer... Te dan instantáneamente $5,000 de bonus en, el, en la misma partida. Eh, no sé cómo irá. Así que tendremos que checarlo también hoy. Porque de cara al torneo no sé si se podrá hacer eso o no. Yo creo que no. Porque en eh, privadas no suelen haber eventos eh, activados. Eh, ya sabéis. Eh, el, meterán el modo. Bueno, el modo de clash. Que, que es uno de 50 vs. 50. Que yo creo que ya se ha jugado varias veces. La verdad, si no me equivoco. Eh, está bien. Eh, lo del modo del... Iron Trials del 84, eh, que está bastante nice, lo que he visto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí el tema de las eh, puertas rojas, como sabéis. Yo creo que se van, a, van, a seguir, van a seguir activas. Eh, más que nada porque dicen que hay un, un, una actividad inusual con las puertas rojas y que los operadores deberán de preguntarse para, para, para investigar o algo así. Eh, no sabremos nada de eso. Eh, esto tampoco sé qué es, lo del general. No, no, no he entendido muy bien el tema de. <laughs> De esto que han metido eh, Obviamente han cambiado también el gulag eh, Las armas del gulag Han cambiado el prematch de... bueno, new prematch loadouts Y han cambiado también eh, Parte de las armas del suelo, ¿vale? Eso está bien porque obviamente Si no, ya sabéis que para mí el, <laughs> En esta temporada, o al menos lo que estamos jugando Hasta ahora, el loot del suelo Yo creo que ha sido de lo peor que ha habido en Warzone O sea, el, el loot de esta temporada ha sido lo peor que ha habido En este Warzone, sin ninguna duda eh, Han arreglado 20.000 bu bugs O sea, no sé, ya sabéis 20.000 bugues. No sé. Pff, ni idea. Seguramente de todos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Casi 18. Pues de 18, pues habrán arreglado parte de ellos y habrán jodido parte de otros. <laughs> como siempre. Y a lo que vamos, a lo importante. Eh, como veis, varias de las armas eh, que eran meta han sido toqueteadas, ¿vale? Tanto la C58, la Krieg, eh, un poco las Stoner, por lo que veo aquí. Y la OTS, que era lo más chetado o lo que estaba más dentro del meta, ¿vale? Eh, la MP5 de Modern Warfare, como ya sabéis, eh, estaba un poco más o menos chetada eh, con la munición esta especial de 30 balas, que le daba más daño, pero se quedaba muy corta igualmente. Aún así la, lo han nerfeado, ¿vale? Y vamos a ver los cambios. Que la C58 lo que han hecho. han reajustado el recoil del arma, ¿vale? Eh, high Damage Weapons, like de C58, básicamente armas de, de alto daño como la C58. A ver, y generar balanceo de Hasty Time to Kill to Potential. Más like the Krieg, vale. easier to control. Dice que la C58 eh, was a tad easier to control than we feeling inappropriate for a weapon with the match profile. Que es demasiado fácil de usar, supongo. Eh, demasiado de controlar. Eh, demasiado fácil de controlar para el daño que tiene. Eh, es normal, la verdad. Eh, con el recoil ajustado. A ver, nebulus, the sad details of the change. Can be often. Mm, la verdad, recoil has been increased, Vale, que han, han incrementado un poco el, el recoil del, del AC58. Deviation, el, el patrón del recoil va a ser como más desviado por lo que pone aquí. Y cuando lo, la desviación se incrementa, puede crear subtle shift, which. To vale, bueno. Básicamente va a ser muy difícil de compensar cuando empiece a desviarse mucho con el tema de la, de la, del recoil, ¿vale? Del incremento de, de recoil. Eh, para poder después dar a muy largas distancias al, al enemigo. Bueno, habrá que probar hoy. Veremos. Hoy probaremos todo. Literalmente tenemos que probar todo. Aunque yo sigo pensando, y ahora os enseñaré una cosita. Yo sigo pensando que la Stoner va a seguir siendo el meta de larga distancia. Eh, ya estaba adentro, pero si tocan la. La C58 y la cri que la CRIC la han tocado bastante, pues la Stoner es la que queda más libre, así, por así decirlo, la verdad. El Assault Rifle Bravo, el Assault Rifle Bravo no sé qué era, a ver, Assault Rifle Bravo. Es la FAL, ¿puede ser? FAL de Modern Warfare, sí. Eh, bueno, eh, le han bajado el multiplicador del torso de 1.1 a 1. Sin más. Eh, la Groza le han aumentado el Sprint to Fire Speed un 15%. A lo mejor a nivel de. A lo mejor a nivel de su fusil puede ir bien. Si le aumentan la... el sprintado de velocidad de... de. De disparo. A lo mejor le puede ir bien de, de corta. Eh, Me ha orientado a una rsmg híbrido. Bueno, pues a lo mejor de SMG no va mal. Habrá que ver. La krieg lo que hemos dicho antes, eh, ha bajado bastante. La han bajado muchísimo. Pero lo que, lo que no entiendo que han hecho. O sea, todos los que jugáis con la crit ya sabéis que básicamente es un, es un láser, o sea, es como la Grau de Model Warfare, literalmente, o como la Kilo cuando estaba antes. Eh, literalmente es un láser, pero lo, es que lo que han hecho es que ha, hacerla que tiene menos recoil aún, o sea, no, no tiene sentido, o sea, no, no lo entiendo. O sea la, Obviamente le han bajado el máximo de daño de 30-29, el, el medio el, el medio de daño lo han bajado ahora a 25, y el mínimo de, de daño la han bajado de 25-23 y El Weapon Kick ajuste Pero es que lo que no entiendo es que es eso: es que le han hecho, le han hecho aún más láser, pero reduciéndole el daño, que es lo, es lo lógico. Yo creo el daño, o sea, de por sí lanzaba un poco de gominolas, pero obviamente la han tenido que bajar para que no esté tan en el meta. Pero no sé por qué le han hecho tan, tan, tan láser ahora de nuevo. No sé, es súper raro. Eh, Lay Machine Guns. Eh, supongo que esto tiene que ser Gun Alpha, Ley Machine, Lay Machine. Pues tiene que ser la Stoner esto. Esto es la Stoner, si no me equivoco. Eh, la, han, la han incrementado un poco el recoil. Pero sigo pensando que será el, con la por 4. Al fin y al cabo, daros cuenta que estábamos utilizando la Stoner con la por 4. Sigo que, pensando que va a ser el, el meta, sin ninguna duda. Iremos probando ahí también, a ver qué tal. Eh, el Tactical Reflect Charlie de Black Ops Cold War creo que es eh, la AUG, ¿vale? La AUG también. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Eh, le han reducido un poco el recoil por lo que tengo entendido a la dmr también le han ajustado el recoil habrá que probar porque la dmr eh, como esté más o menos decente con una por tres ya sabéis que el tema del spameo que tiene <laughs> ojito ojito que puede ser puede ser locura otra vez la m 16 de black ops Cold War también eh, le han toqueteado no sé qué exactamente porque no lo entiendo muy bien lo que pone no entiendo muy bien lo de Weapon Kick de Crisset A ver the Mal Exchange This is Partly because we feel the M16 Es el rey de está en una... Vale, está en un spot aceptable para ser eh, Bueno, eso, de ráfagas de Bueno, armas de ráfagas Bueno, pues habrá que ver Yo eso no, no creo que la pruebe la M16, la verdad La tipe eh, la han vuelto a toquetear eh, Ya sabéis Que también en el último torneo que estuvimos jugando Algunas personas se la estaban utilizando a cortas distancias muy, muy, muy poca gente. ha estado utilizando esto como, entre comillas, meta a muy cortas distancias. La verdad es que ha reventado mucho. Le han bajado el multiplicador de headshot de 2,1 a 1,58. El. No lo entiendo. Le han bajado el multiplicador de headshot de 2,1 a 2 a 1,58. Y le han incrementado el multiplicador de cuello. De 1,2 a 1,58. Sí, es prácticamente lo mismo eso. Bueno. El upper torso multiplier. Eh, lo han bajado también de 1,2 a 1,1. O sea, a 1, sin más y el lower torso lo han bajado también de 1,1 a 1 y el weapon kit de Friset también lo han, lo han puesto por ahí eh, supongo que, que pues, estará muy nerfeado esto ahora mismo submachine guns esto es lo que os decía yo de la, de la MP5 de Modern Warfare eh, que han toqueteado eh, sobre todo pues eh, obviamente sabía que iban a toquetear esto eh, la munición de 10 milímetros de 30 balas de la MP5 la han bajado eh, el máximo de daño de 34 a 31 porque tenía bastante daño. La verdad es que con 30 balas. Eh, creo que era un poco más rápido matando que la OTS. Pero claro, 30 balas te daba mejor para jugar a dudos. Porque tríos con 30 balas, por mucho que tuvieses prestigitación y tal. Uf, se te iba. Se o sea, entre que. abates. Abates a otro y tienes que rematarlos. Se, se te van, se te van 30 balas más otras 30 balas, básicamente. <laughs> la OTS la, la han reducido el, el máximo de daño de rango a un 6,2%. No sé cuántos equivaldrá eso eh, en cuanto a distancias, porque si le han reducido el, el máximo de daño en cuanto a rango, a lo mejor pueden ser de una y media a dos metros aproximadamente. No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, lo estoy diciendo por decir, pero más de eso me, me extrañaría mucho, porque si no, ya la dejas como inutilizable. Para eso te pones la escopeta, literalmente. O sea, yo creo que la escopeta va a seguir ahora pillando un mayor protagonismo, sin ninguna duda, tanto a nivel de privadas, a no ser que la banen. Como a nivel de públicas, yo creo, desde mi punto de vista. No sé si estaría viable a nivel de subfusiles ahora la PPSH. Sigo pensando que la PPSH a mí me encantaba, con las 71 balas o la Bullfrog. Pueden ir muy bien, yo creo, a día de hoy ahora. Así que habría que probar también a nivel de subfusiles cuál puede ser el mejor. Obviamente, a muy corta distancia la Gallo de destruye, sin ninguna duda, porque no la han toqueteado encima. La PPSH, mira, la PPSH la han toqueteado también. El Weapon King Adjusted y el ADS Ways Adjusted. No sé qué es nada de esto. O sea, lo siento mucho. No sé qué es nada de esto, así que no os puedo decir. Eh, Wildfearing de PPSH, ¿vale? Entre disparadas con la PPSH. Eh, el arma. Voy a dar... In a manner. The wall made difficulty. to gauge bullet. Direction... ¿Qué? ¿Que, ¿Que se hacía difícil? Lo del Gauch. Es que no sé cuál es la presión de Gauch. No tengo ni idea, la verdad. This is a sub the chain There significant impact on the ability to reliable line-up shots. Habrá que probar la PPSH. A mí siempre me ha gustado, la verdad. Ya sabéis. Creo que nunca la han nerfeado los... Lo suficiente como para que yo diga, buf, inviable. A mí siempre me ha gustado muchísimo cómo está la PPSH. Siempre. Eh, va muy bien de media distancia, corta distancia, 71 balas. Se siente muy bien a la hora de jugar, de matar, de abatir, de todo. Así que no se habrá que ver. Lo del sniper rifle es el Swiss. De firing recoil. De eh, firing recoil. Vale. Eh, esto es algo que yo creo que, que nos estamos quejando muchos. Porque si es esto... Puede ser bueno, ¿vale? Eh, puede ser bueno en el sentido de que va a haber más eh, equilibrio en los, en los snipers, ¿vale? A lo que yo me refiero es que cuando tú utilizas el sniper, el swiss o el car, que son las únicas dos armas, eh, los únicos dos snipers, que mientras te están disparando, te están acribillando a disparos sin fallarte una bala, eh, tú puedas, bueno, tengas la opción de poder apuntar, respirar y que no se te vayan ni una milésima el arma, ¿sabes? Ni, no tenga ni un, una pizca de recoil mientras te están disparando y tengas la opción de incluso abatirle o matarle a la otra persona, me parece estúpidamente estúpido. Es con las únicas dos armas que puedes hacer eso. Con el Tundra te disparan una vez mientras estás apuntando y el arma se te va para arriba. Por eso no sé si es esto lo del recoil adjusted. Si es así, ole ellos, me gusta, pero el Car sigue estando igual. Así que habrá que ver, eso no lo sé. El ZRG de 20 milímetros, eh, lo mismo, recoil adjusted, no sé, qué sé para qué será esto. A ver, sounds a little like one of the best sniper rifles in the Bueno, habrá que ver también esto, el CDRG. Dice más o menos como, bueno, como el Swiss, básicamente. Ha recibido muchos cambios. Eh, con lo del feeling recoil. Bueno, dice que eso es uno de los sniper bad sniper rifles in the Verdanks. Pues bueno, pues muy bien. Y han estado cambiando también accesorios, ¿vale? El tema de los cañones, los, eh, los rifles de asalto, han cambiado el ranger, el Liberator y el gru composited. Y le han, le han reducido el recoil vertical. Bueno, el control de recoil vertical del 10% a 8%. O se lo han reducido un 2%. No sé cómo se notará eso, la verdad. Eh, sobre todo sabiendo que el ranger, eh, lo que más. O el liberato, no sé, uno de los dos estos lo que más se usaba era por la velocidad de balas, más que por el recoil que te daba. Así que habría que probarlo. Eh, Reinforce Heavy, eh, VDV, Reinforce Contour. No sé cuál es ese, la verdad. Pero bueno, ese que te daba, claro, ese que te daba eh, control de recoil horizontal y vertical. Vale, pues le han bajado un 1% a ambos. No sé cómo afectará eso. Lo sigo diciendo, es que un 1%... Pff, no sé si se va a notar, la verdad. O sea, un 1%, un 2%. No sé si se va a notar, sinceramente. El Takedown Contour M2, el que le daba control de recoil horizontal, la han bajado un 2% también. El Tax Force y Speed Nuts. Sí, este sí sé cuál es. Eh, también un 2%. Perfecto. Este es el, que, el del RPK, es el que tiene sobre todo... Bueno, y el Task Force. Eh, LACA, si no me equivoco. Light Machines, Guns. Vale, estos son de las ligeras. También la han reducido... Eh, el Match Grade. Le han reducido, bueno, el, el, el cañón Match Grade. Le han reducido un 1%. El que te daba también eh, control de control recoil horizontal y vertical. Y el de Taxford, for han reducido lo mismo, un 2%, como el de los fusiles de asalto. Habrá que probar eso también. Como os digo, no. no sé, es que no sé si se llegará a notar mucho, la verdad. Pero por probar. Eh, los rifles tácticos, el ADMR, el de Titanium. Eh, Le han reducido. Ah, vale. Vale. O sea, también el ADMR la han reducido con el de. Con el de Titanio. Por mucho que lo hayan eh, toqueteado, el arma. Le han reducido el. el rango de damage, bueno, el rango de daño. Lo han reducido eh, de 25 al 20%. Y el rate of fire, que es básicamente como no, si fuese. Bueno, el rate of fire no es la velocidad, ¿no? El rate of fire. Rate of fire. Bueno, puede que sí. Es la cadencia, yo creo, rate of fire, si no me equivoco. La han incrementado. Eh, rate of fire increase. Reduced from 16%. Vale, la han reducido 1,7%. No sé cómo será eso. No sé cómo será eso. Eh, a lo mejor ahora no dispara tan, tan, tan rápido como antes. I don't know. Eh, y del Rear Grips. Eh, Rear Grips, no sé qué es esto. Rear Grips. Rear Grips. Pueden. Ser... A ver. Rear Grips. Puños traseros, o sea, empuñadura trasera. Supongo, ¿no? De la grosa. Ah, bueno, sí, empuñadura trasera. Joder, <coughs> que no me entero, macho. Eh, de la grosa. Eh, el de serpiente. El Serpent Grip, ¿vale? Eh, Le han incrementado. O sea, incrementa, reduce. Le han reducido el ADS Speed. Eh, incrementado de un 9 a un 7%. Vale, esto dicen que es para asegurarse que la Groza eh, no va más allá de, de meterse mucho en, a nivel. en el territorio de, de los subfusiles, ¿vale? Así que habrá que, habrá, habrá que probar, es lo que os digo. O sea, con el, con, el par, con el bufeo que ha metido la Groza, lo que no quieren es que sea full SMG, pero tampoco quieren dejarlo de lado a nivel de, de AR. Y que no quieren que se meta mucho de lleno a, a nivel de SMG el arma, así que veremos a ver qué tal. Y por lo demás, operadores aquí que tienen que venir, este está muy guapo la verdad, el de el de Huge Dread, muy muy guapo este, sinceramente, está muy chulo. Uh, en la tienda van a meter In Season Chemical Reaction Pro Pack, este en concreto, niso el parche, eh, aquí tenéis le, lo que ocupa, 5 GB en consola prácticamente y en PC, eh, si tenéis solo Warzone 6.4, si tenéis Warzone y de Warfare 7.6, y poco más. Esto ha sido todo lo que han metido durante el parche, que no es poco, la verdad, sinceramente. Eh, a falta de seis días de la World Series, pues hay que probar lo máximo posible, así que estaremos en directo a full dándole cañita, probando todo y sobre todo estándonos atentos a JGOD, que es el que suele poner eh, todo el tema de las estadísticas y el que suele hacer ver cuáles van a ser en meta. Como veis, han estado probando... bueno, ha estado probando... Eh, con el ADMR el tema de. Bueno, ha doble chequeado el, el cañón de titanio en la DMR eh, después de los cambios y básicamente dice que el time to kill es básicamente lo mismo que, que era antes. Que. It has a consistent five shot time to kill, but If you miss anything, one head shot gives a, gives a broken time to kill. Vale, pues eso. Eh, si haces un, un disparillo a la cabeza, la verdad que, que, que tiene un time to kill bastante rotillo. Pero que, que si fallas alguna, estás en la mierda, básicamente. Pero vamos, que es, como, es básicamente lo mismo. El, el nerfeo que le han hecho al cañón de titanio es básicamente lo mismo que había antes. Así que habrá que probar. Él dice que con todos los cambios que han habido a día de hoy. Eh, que más o menos seguramente el meta sea lo mismo de siempre. Stoner seguirá siendo buena. QZ Fara, Arc Contenders to replace the Creek. Yo creo que va a ser más la Fara que la QZ. Así que la Fara puede... Ahora sí que puede, tiene pinta de que pueda llegar a ser el meta de ARs. Eh, Grau, Bren, Colby in the conversation. <laughs> habrá que ver la Grau. Bueno, es que a mí la Grau no sé. Siempre me ha parecido ahora mismo que sigue tirando muchas gominolas. La Bren habrá que ver. Pero Grau no sé. Eh, C58 es still pretty nasty. Sigue estando igual de rodilla Y Andeamax might be even worth trying. Dice que a lo mejor merece la pena darle un try. Así que habrá que estar atento a la lista... De estadísticas que ponga este señor, que es quien saca todas las estadísticas de todas las armas post-parche. Y el que nos hace dejar a ver cuál va a ser el metilla. Y nada, eh, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya informado lo suficiente y lo hayáis entendido sobre todo bien, todo. Y lo que os digo, estaremos en directo probando metas, estaremos probando todas las armas que, que han ido cambiando, etcétera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os gusta podéis dejar un buen like, si no os gusta dejar un like y por qué no os gusta, y si no estáis suscritos, os recuerdo que podéis suscribir, que es totalmente gratis, que apoyáis un montón, y que si queréis que os notifique de cuando subo vídeo, podéis activar la campanita. Así que os dejo con el vídeo, bueno, os dejo con el vídeo, aquí ya no os dejo con el vídeo porque <laughs> ya no hay gameplay, pero espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!